con Dios. Iniciamos entonces con Hechos 12:1. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada, y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados, y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: ¡deprisa, levántate! Al instante, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Herodes salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, imagínense, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron: ha de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió: digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los matara. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Ja, ahí cierra la cita bíblica que estamos leyendo hoy. Y realmente lo que vemos es una estampa, podríamos decir así, a nivel histórico, impresionante, porque para la iglesia este no era el primer mártir. Pero encontramos una condición muy particular. Aunque ya había fallecido Esteban y habían habido otras personas que habían muerto, este era el primero de los 12 discípulos que fallecían, o por lo menos de los 11 que quedaban sin dudas, ¿verdad? Y esto tenía un valor y una connotación muy distinta. Y solamente quiero mencionar eso porque no, yo quiero hablar poco y quiero que mis amigos participen. Yo quiero mantener... Exactamente. Pero solo quiero decir esto. La casa donde estaban orando todos era la casa de Juan. Y a quien acababan de matar no hacía mucho era Jacobo. Y Jacobo era hermano de... Juan. Y estaban orando por el encarcelamiento de Pedro. A mí me llama la atención esto porque realmente veo que la gente estaba, la iglesia estaba enfocada en su llamado. Y no era únicamente el dolor, el pesar, que seguro estaban viviendo un luto terrible, pero además estaban orando por ellos mismos entre sí. Habiendo dicho esto, dejo ahí el comentario. Se den gusto, mis queridos amigos. Se los dejo. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, el poder de la oración, el poder de la unidad, el poder que tiene estar todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Porque en el versículo 5 que leyó Ricky decía, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Sin duda alguna había mucho temor por todo lo que había sucedido. Creo que cuando aprenden a Pedro se va la ilusión de esa protección divina sobre los 12. Lo que ellos tal vez creían que tenían como ese cerco y esa protección se ve totalmente destrozado cuando Pedro ingresa a la cárcel. Pero lejos de darle más espacio al temor, todos se unieron a orar. Y qué impresionante cómo el Señor hace todo lo que hace, manda un ángel, saca a Pedro, él cree que es una visión,
Pero lo más simpático que me parece es cómo esta mujer Rode no abre la puerta, sino que lo deja ahí, la angustia que Pedro pudo haber tenido de que necesitaba entrar a esa casa para que no lo capturaran de nuevo. Pero nos tenemos que enfocar en lo importante, y lo importante era que todos necesitaban orar en ese momento para que el Señor interviniera. Cómo esa red de apoyo que tuvo Pedro fue de intercesión, de ponerse en la brecha, fue vital para que él pudiera salir de ahí y luego irse para otro lado. Ahora, perdón que, uh-huh. que comente esto, pero eso tal vez da pie para que sean comentarios también libres y no un orden que está diciendo. Pero realmente esto que estás diciendo me deja pensando que muchas veces podríamos no saber qué orar. No sabemos qué era lo que estaba, al detalle, todo lo que la iglesia estaba orando, que estaba orando por Pedro. Pero lo interesante es que nadie sabía cómo lo iba a liberar Dios. Sí, nadie lo sabía. ¿No? ¿Saben algo que belleza. Me impresiona de esto? Es que Pedro después se despide diciendo, miren, le cuentan a Jacobo. Creo que las noticias no habían llegado todavía y solo se está haciendo una narrativa así de en un... Digamos, al inicio se narra ya post haber ocurrido todo esto. Pedro se despide y dice, miren, le cuentan a los chicos, ¿verdad? O sea, todo es la gente, ¿verdad? ¿Qué está pasando la gente, verdad? En medio de todo lo que está sucediendo, ¿qué está pasando? ¿Qué estarán sintiendo ellos? ¿Cómo estará Pedro en la cárcel? ¿Cómo estará viviéndolo ahí? Todo era las personas. Cuando habla de la iglesia, está hablando de esta, ¿verdad?, de esta asamblea, pero se reunían en las casas. O sea, están muy cercanos entre ellos, como bien decías. O sea, ellos de verdad están viviendo noticias muy fuertes en este momento, shock una para todos. Una tras otra, sí. Pero ante todo, ellos estaban poniendo delante de Dios a las personas que tenían cerca, ¿verdad? Ustedes. Ellos se estaban preocupando de eso, ¿verdad? Por algo, Hechos lo refleja así, no estaban poniendo atención en otros detalles. No están distraídos. Sin embargo, hay detalles, y yo lo veía en mi lectura de esto, en la lectura de esto yo me quedé pensando, seguro a ustedes no les pasa, pero a mí me distraía, aunque hay una razón por la cual dejarlo, que le dice, mira, ponete el manto, vestite, amarrate las sandalias. Pero todavía está todo adormitado. En medio de dos guardias, el ángel lo levanta, en lo que Pedro se cambia, en todo eso. Podrías perderte en esos detalles como yo me estaba a punto de perder y pasar por alto que había una congregación orando, un montón de personas que lo amaba, tanto que para cuando llegó no sabían qué hacer, ¿verdad? Ustedes, la sorpresa, el shock. Podrías pasar por alto que en este momento hay gente orando por ti, que hay gente pendiente de ti, que hay gente, tu familia, tus amigos pendientes, y que Dios ya está obrando sin uno poderlo ver. Y uno todavía estar adormitado por las circunstancias para cuando despiertes, puede ser muy tarde para haber disfrutado lo que ya pasó. Mire, cuando uno los escucha a ustedes, le pierde la idea que uno trae. Porque en realidad, por donde le entremos, hay algo bueno que sacar de aquí. Yo no quiero insistir en una parte, pero en mi corazón está lo de la famosa Rode. ¿Y por qué lo quiero decir esto? Porque a veces nos quedamos hablando más de lo que está pasando que ir a rescatar a las personas. Y eso es algo muy significativo porque nos puede pasar. Para mí es una alerta que muchas veces estamos comentando los hechos, pero no llegamos a las personas, que es el objetivo final. Y otra de las cosas que para mi corazón me hace así algo especial es que Pedro sabía que contaba con su grupo de gente. Y por eso estaba durmiendo tranquilamente. Él sabía que había alguien. Y esa gente incondicional de Pedro, que eran todos estos amigos que habían pasado una pena, como usted bien lo dijo, ahí estaba. Y así muy seguramente, como vos lo decías, Toro, hay mucha gente que está orando por otra gente y que no lo hace ver, pero que sabe uno que ahí está. Ajá. Y eso es algo delicioso, saber
que Pedro al salir tenía un lugar a donde llegar. Exacto. Al salir tenía un lugar, porque si no hubiera ido a cualquier lugar, se hubiera escondido. Él sabía a dónde llegar y eso es lo que más sí. me wow. Yo entiendo que él sabía en dónde se estaban reuniendo para interceder por él y para orar, y por eso fue ahí, directamente ahí, porque la palabra no nos dice que fue a otros lugares, eso, sino que fue directamente ahí. Sabía dónde estaba su red de apoyo, claro. Sabía en dónde estaba ese grupo seguro donde lo iban a recibir, donde no lo iban a delatar, porque no me puedo imaginar el miedo que tendría Pedro de ser descubierto después de haber salido de ahí. Se dirigió a donde él sabía que iba a encontrar esa unidad, ese apoyo y esa seguridad. Yo quiero destacar algo de lo que están diciendo mis amigos. Por un lado, vemos a un grupo enfocado en lo importante. Este grupo recién acaba de perder a alguien valioso y muy amado, claro, en todo el equipo. Claro. Estaban dolidos, seguramente, pero estaban orando. Y dos, Pedro estaba enfocado en lo importante. Yo me atrevo a decir que aunque María José decía que Pedro quizás sabía que estaban orando por él, yo me atrevo a decir que Pedro tenía paz porque él estaba enfocado en lo importante también. O sea, él sí. estaba confiando en el Señor. Es probable que, digamos, se cree, ¿verdad?, que lo que iba a suceder con Pedro era que lo iban a matar. Eso era. Sí, al día siguiente. Casi seguro. Lo iban a presentar al siguiente día entre todo el pueblo y lo que le esperaba era la muerte. ¿Por qué? Porque este populista, ¿verdad?, Herodes, populista, como yo, que les agradó que había matado a uno, dijo, bueno, pues empecemos a colectar más de estos cristianos, ¿verdad? Entonces, traigámonos a Pedro, que por cierto era nieto de Herodes, el que había precedido a Jesús. Pero él lo que hace básicamente es enfocarse, Pedro, en lo importante. Seguramente estaba descansando, ¿verdad? No sabemos, nos lo dice la Biblia, como bien decía hace un momento María José, por otros detalles, pero él estaba en paz. ¿No será que hoy es buen día para podernos enfocar en lo importante? Si tú estás con preocupaciones por delante, si estás pasando por situaciones importantes, decisiones que necesitas tomar, deudas, temas de salud, temas de familia, ¿no será tiempo de enfocarnos en lo importante y descansar al estilo de Jesús? Confiando, eso sí, que nuestra comunidad, como fue que dijiste, María José. Es un lugar seguro. Ayuda, lugar seguro. Red de ayuda. Nuestra red de ayuda. De apoyo. De apoyo, eso. Uh-huh. Está también con nosotros en un mismo sentir. Y está, primero Dios, ¿verdad? Estén también apoyándonos en Guaraní. Y creo que no hay que desperdiciar un texto que es el del inicio y que tal vez es uno de los más fuertes, es que a los judíos les alegraba lo que estaba pasando. Uh-huh. Y puede ser que en nuestra vida diaria haya gente que probablemente le agrade lo que le está pasando a uno. Buen comentario. Y eso lo tiene uno que matarla de pecho y bajarla, pero saber que tiene un grupo de gente sí. que no se va a alegrar, sino que te va a abrazar. Wow. Y creo que esa es la vida. Tenemos que aprender a vivir en medio de estas dos situaciones. Hay gente que probablemente se va a alegrar que te esté pasando algo malo, ¿sí? Wow. A los detractores de un grupo, de la iglesia incluso. Pero por otro lado, hay una comunidad fuerte que está luchando en oración para levantarte. Y creo que no debes de descuidar nunca eso. A pesar que existen estas corrientes, tú sigue adelante porque tienes un grupo de gente. Excelente. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Y María José nos va a guiar en esta oración. Pero quisiéramos invitarle a que si usted tiene una necesidad por delante, si usted está viviendo situaciones muy particulares, a que no se distraiga en lo secundario o en lo que tal vez no es importante, más bien a que nos enfoquemos en lo importante. ¿Cómo? Rindiéndole lo que podamos estar viviendo al Señor e invitándole a que participe en todo lo que nosotros estamos pasando. Acompáñanos orando. Entonces, Padre, hoy venimos delante de ti específicamente pidiéndote por aquellos que hoy están con alguna necesidad específica de enfocarse en lo importante, que nada, absolutamente nada pueda distraerlos o distraernos a todos de no enfocarnos en ti, de no poner nuestra mirada en ti, porque muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero cuando enfocamos, cuando ponemos nuestra mirada en ti, que eres lo importante, encontraremos esas soluciones, esas respuestas que tanto anhela tu corazón. Que podamos rodearnos de esas personas que sean ese grupo de apoyo, ese lugar seguro, que intercedan por nosotros cuando estamos en una necesidad y que nosotros seamos parte también de ese grupo para orar por los demás cuando así lo necesiten. Gracias por el privilegio que nos das
de ser amigos, de tener amigos que puedan estar con nosotros poniéndose en la brecha. Y gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que tú eres lo importante y que solamente tú cubres cada una de nuestras necesidades. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Y qué bonito poder tener esa inspiración de oración para poder seguir adelante viviendo en la vida en medio de todas las adversidades. Y creo que por eso es que es interesante que también nosotros podamos llegar a la lectura de la Biblia, al Bible Challenge, que es una invitación que hacemos desde esta plataforma para que usted se mantenga leyendo. Por ejemplo, el día de hoy tenemos nada menos y nada más que Proverbios 7. Usted va a encontrar ahí algo que quiere decirle a sus hijos varones especialmente. Sin embargo, yo le quiero decir algo. No es necesariamente solo a sus hijos varones, es a todo el mundo alejarlo del pecado, porque creo que eso es lo más importante. Pero por eso es que el proverbista dice esto: obedece mis mandatos y vive. Le está invitando a vivir, no le está diciendo que no viva, sino que viva, pero con sus mandatos en mente. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos, átalas a tus dedos como un recordatorio y escríbelas en lo profundo de tu corazón. Así que le queremos invitar que cuando usted lea Proverbios 7 y siga en su lectura de la Biblia, lo ate y lo guarde en su corazón, mis queridos amigos. Vamos a un breve corte y regresamos, por supuesto, con más de Vaya con Dios. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. Enfócate en lo que realmente importa. Tengo un amigo que acumuló un valor neto de casi 50 millones de dólares antes de cumplir 30 años. Lo conocí a través de un grupo de mastermind que él lidera con uno de sus socios, un grupo de reflexión y comunidad de inversiones para personas cuyas empresas tienen un valor mínimo de 100 millones de dólares. Cuando conversábamos sobre cómo podría contribuir yo, él sugirió algo inesperado. Explicó que al menos 7 de sus amigos cercanos, directores ejecutivos, habían solicitado el divorcio ese año. Me animó a que, si tenía el tiempo y la energía, una de las mayores contribuciones que podría hacer era ayudar a los emprendedores exitosos a hacerse camino por las aguas tumultuosas de hacer que sus matrimonios funcionaran. He visto este desafío de cerca al aconsejar a parejas cuyos matrimonios estaban en crisis o incluso se estaban desmoronando. Ni siquiera puedo comenzar a describir la brutal complejidad de dos personas que luchan por bienes, propiedades e hijos, la vida que construyeron juntos. La devastación puede ser incalculable cuando dos personas que alguna vez se amaron no sienten nada más que amargura y odio. Pueden ganar el mundo entero, tener experiencias extraordinarias y crear hermosos recuerdos juntos, pero en el proceso lograr lo inimaginable en su trabajo y su carrera profesional, terminan perdiendo a las personas que más les importan. Precisamente por eso, algunas empresas incluyen cláusulas de divorcio entre sus miembros fundadores, incluso cuando los cónyuges no tienen nada que ver con la empresa. Si un socio fundador solicita el divorcio, está obligado a vender sus acciones según el valor actual del mercado, protegiendo a la organización de cualquier consecuencia por el divorcio. Incluso una empresa cuya única prioridad es el valor de sus acciones entiende que un matrimonio que se desmorona crea devastación mucho más allá de las dos personas involucradas. ¿Cuándo más deberíamos comprender nosotros la interconexión entre nuestra vida privada y la pública? Al escribir este texto, he hecho una suposición básica acerca de ti como lector. Si estás leyendo este libro, es probable que tengas una personalidad tipo A, o al menos quieras actuar como tal. Eres una persona con iniciativa y enfocada en tus metas, ambiciones y sueños. Eres implacable en tu búsqueda de la excelencia y de alcanzar la grandeza personal. Puede ser que luches con la sensación de que las personas te frenan y te ralentizan. Si te identificas con alguna de estas ideas, debes ser consciente de que cuando nos enfocamos en nuestras metas, las personas en nuestra vida pueden perder protagonismo con mucha rapidez. Tengo amigos que tomaron la decisión consciente de poner sus relaciones en un segundo plano mientras construían su imperio personal, y ser tan intencional tiene sus ventajas. El peligro, por supuesto, es que puedes llegar a perder de vista la importancia de las personas en tu vida.
Nadie tiene éxito en solitario. El éxito es mucho más profundo, significativo y sostenible cuando lo construyes en el contexto de relaciones saludables. Las personas nunca deberían ser un medio para conseguir un fin. Las relaciones nunca deberían ser simplemente utilitarias. Cuando le pregunté a Mark Burnett, el productor de los programas Survivor y Shark Tank, ¿cuál era la clave de su éxito sostenido? No habló de su proceso creativo ni del ingenio que le han ayudado a crear programas de éxito. En cambio, describió su equipo, leal y cercano, que lo acompaña siempre que emprende un nuevo proyecto. Cuando tu estrategia para el éxito incluye a las personas que están dispuestas a unirse a ti y pagar el precio contigo, es infinitamente más gratificante. Recientemente, mi hermano Alex vino a Los Ángeles desde la ciudad de Detroit para trabajar en un proyecto conmigo. Alex es 20 meses mayor que yo y es un pensador brillante y un maestro con mucho talento. Mientras nos poníamos al día, me hizo el mejor elogio posible. Dijo, eres la persona más generosa que conozco. No me refiero solo al dinero, aunque eso también es cierto. Me refiero a que eres la persona más generosa con las oportunidades. Nunca he conocido a alguien tan decidido a crear espacio y oportunidades para los demás. Es un poco incómodo, dice Erwin McManus, para él, escribir esas palabras y compartirlas con nosotros. Pero reflejan uno de los valores más importantes. Nunca he medido mi éxito por cuánto he logrado o cuánto he adquirido. Siempre he medido mi éxito por cuántas personas puedo llevar conmigo en el viaje. Mi medida es simple, dice el autor. ¿Crecen y mejoran las personas cuando están bajo la influencia gravitatoria de mi vida? ¿Estoy invirtiendo en el éxito de los demás? Cuando haces el cambio de mentalidad de que todo no se trata de ti, que se trata de las personas cuyas vidas cambian para mejor gracias a ti, es transformador. ¿Cómo se hace este cambio en la práctica? Por ejemplo, eligiendo ser amable, tomándote el tiempo de reconocer a las personas que te rodean y recordar sus nombres. Es hablar bien de las personas cuando no están presentes. Es recordar quién te ayudó cuando lo necesitabas y devolver el favor. A veces corazón agradecido a ustedes. Es rechazar la mentalidad de que no es personal, sino solo negocios. Es asegurarse de que siempre sea personal. Es escuchar, estar presente, ver la vida a través del prisma de las relaciones. Cuando finalmente comprendes que la vida se trata de las personas, todo en tu vida cambia. Pues ahí termina la porción que tenemos para comentar en este primer segmento del libro. Del libro. Del libro. El otro lado, a estas horas de la mañana, el café o el té aún no ha pegado. Sí, pero mire, rico lo que nos está contando Erwin McManus, porque él tiene una iglesia que es bastante particular. Él tiene una iglesia donde hay muchas personas de muchos lugares del mundo y entonces ha logrado vivir, ver y presenciar ese tipo de crecimiento. Enfócate en lo importante. Eso es lo que nos está diciendo McManus con todo lo que comenta. Dejo de nuevo el micrófono abierto. Para que yo siempre he pensado, y le soy muy franco, que es mejor tener más amigos que plata. Así lo digo en pocas palabras. Creo que las relaciones es increíble cómo te abren los espacios cuando has verdaderamente invertido en ellos, no cuando las has utilizado como un medio para llegar a cumplir tus objetivos. Y eso es algo que a veces lo hacemos en automático. Puede que en un momento no lo hagamos de manera intencional, el usar a las personas como un medio para lograr ciertos objetivos, pero a veces se necesita ser más intencional para poderlos amar aún en medio de situaciones difíciles. Creo, yo tengo como legado, no como una herencia, el poder todavía encontrarme a gente que mi padre, mi viejo, conoció en su época y todavía me dicen, vos sos hijo de Guillermo Tulio, sí, mira, tu papá era fantástico, esto y lo otro. Ese es un legado que yo recibo por esa amabilidad, cortesía y buenas relaciones que tenía mi padre. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, invertir en las personas, trabajar con las personas, hacerlas sentir que son importantes, que no son un medio, sino que son nuestro objetivo de la vida. Y creo que eso empieza desde las relaciones en casa, hacerlos sentir propios. Ahora una pregunta para usted, Guillermo. ¿Cómo lograría esto una persona que no es tan dada a las relaciones públicas?
chicas, pues, digamos, usted tiene una facilidad para hacer amigos en todos lados, ¿verdad? Yo lo he visto en acción. O sea, lo he visto en acción. ¿Qué le recomendaría a usted para una persona que es un poquito más introvertida, que es un poquito, o que es una persona que está más enfocada a las tareas? ¿Cómo cree usted que se podría hacer? Yo creo que la palabra intencional es, uh-huh, es la que tiene que salir a lucir aquí. O sea, yo le voy a decir algo. Tengo una amiga de hace muchos años, ella es psicóloga, y en un momento dado nos sentamos a platicar y me dijo, mira, Guillermo, cuando vos no querés hacer algo, empezá a actuar, porque vos sabes actuar bien. Me dijo. Entonces, fíjense, pues, la actuación no es sino una hipocresía, es una intencionalidad para poder después ponernos en el personaje en automático. Muchas veces nosotros somos introvertidos, ¿para qué me pregunto? Muchas veces nosotros somos introvertidos, pero tenemos algo en nuestro corazón y es la voz de Dios que dice, toma la iniciativa, toma la iniciativa. Y eso es ser intencional. Ahora, a pesar que no podamos ser muy sociables, tenemos que empezar a actuar como que fuéramos sociables. Y cuando nos vamos a dando cuenta, ya somos sociables, porque hemos respondido a esa pregunta, a esa respuesta de la intencionalidad. Intencionalidad. Ahora, dejemos ahí una tachuelita, una banderita. Muy buena, muy buena. Pausa, me queda. Yo creo que no se trata tanto de ser... no se trata tanto del temperamento y de ser sociable o no, sino que lo que Guillermo decía, de ser intencional. Porque como el autor nos decía, basta con saber los nombres de las personas que nos rodean, bueno, con recordarnos de los favores que ellos nos hicieron para estar dispuestos en algún momento a devolver esos favores. Entonces... creo que no es tanto de personalidad, aunque eso influye muchísimo, pero debemos de ser no solo intencionales, sino que creo que seguir el ejemplo de Jesús. Es que él es el mejor ejemplo que, claro, tenemos para saber cómo podemos influir y mejorar la vida de las personas que nos rodean. Y una, decimos, una de las primeras cosas, creo, es practicar lo que predicamos y ser exactamente la misma persona en todos los lugares. Y ser, si vamos a ser amables, ser auténticos, ser honestos, si vamos a ser amables en un grupo donde hay conveniencia para nosotros, pero no vamos a ser amables en un grupo donde no lo somos, entonces no estamos practicando lo que decimos. Necesitamos preocuparnos por las personas, empoderar a aquella gente que está a la par nuestra. Eso, claro, es también parte de enfocarnos hacerla en lo importante. Hacerlas sentir incluidas, hacerlas sentir importantes para, como nos decía el autor, no solo utilizar a la gente como un medio para lograr un fin, sino que la gente sea parte de ese fin. Yo cuando leía esta lectura, respecto a cómo nos han pensado en cómo nos han empoderado los demás, cómo los demás nos han tomado en cuenta para ser parte de un proyecto, y no podía dejar de pensar en mi pastor Ronnie Madre. Era imposible, porque él ha sido una de las personas que nos ha, creo que a todos, alentado a construir la iglesia junto con él. Nos ha empoderado, nos ha dado mucha confianza para que hagamos lo que él sabe que Dios nos mandó a hacer y lo que también está en nuestro corazón. Así que yo lo bendigo a él y bendigo a todas las personas que en algún momento de mi vida han tenido la confianza en que yo puedo hacer las cosas, y eso mismo es lo que tenemos que replicar y crear, porque eso crea comunidad también. Y yo quería hacer esto, atreverme a hacer esto, porque es muy fácil hablar desde la teoría. Y a mi parecer, el autor tiene muchas facetas y no voy a entrar en detalle porque no me interesa analizarlo a él, sino me interesa analizarme a mí. Yo me ponía a pensar, en nuestra sociedad, porque esto es en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Esto, claro, está ocurriendo en otra cultura. Sí. Pero en nuestra cultura, bajo ciertas condiciones, ¿cómo le decimos a nuestra gente, hey, es importante salir de donde estás, ¿verdad? Y lo que ustedes están diciendo, Guille y Marcos, ¿eh?, es sumamente importante, y ojalá que nos estén enriqueciendo a todos, pero no nos quedamos ahí. Y Ricky, yo quisiera invitarte, digamos, a partir de lo que mis amigos han dicho, ¿qué le dirías a una persona que en nuestra cultura tal vez está pensando qué incómodo, qué inseguro, ¿verdad? Uh-huh, iniciar, uh-huh, relación con otras personas, salir de mi confort, si ver aquí cómo la gente se ha aprovechado de mí, uh-huh, tengo un historial donde han abusado, no sé, me han robado, yo no sé. ¿Qué le dirías a las personas que están bajo esas condiciones y sin querer volver a fortalecer relaciones? Fíjate que tal vez lo que aconsejaría es enfocarse en una persona. En una persona, ¿verdad? Si no pueden, porque yo creo que a veces es abrumador pensar en cuántos nombres me podría aprender,
¿verdad? Pero si tú me dices, yo no soy así, no soy orientado a las personas, bueno, enfócate en uno y multiplícate en uno, ¿verdad? E inviértete en una persona. Y si esa persona comienza a darte muestras de que aquello que has puesto es multiplicado y da buen fruto, entonces ahí no te voy a decir, olvídate de esa persona y pásate a la siguiente. Es mantén a esa persona y pásate a otra tal vez. Y no tienes que irlo y hacer por 10, ni siquiera por 5, pero si lo haces por una, dos personas que están cerca de ti, vas a tener al tiempo esa tranquilidad de que fuiste y realmente diste todo lo que tú podías dar. No se trata de la cantidad, se trata de la intencionalidad. Si tú eres transparente con una persona, seguro esa persona lo va a agregar. Yo creo que hay una clave en todo esto, porque para poder formar esas comunidades, para enfocarnos en lo importante, necesitamos crear relaciones basadas en el amor. Es que eso ese es el ingrediente que no puede faltar, porque cuando esas relaciones están basadas en el amor, dejamos pasar muchas cosas que pueden llegar a ser irrelevantes y no nos quedamos atorados en alguna ofensa. Cuando estamos basados en el amor también, el servicio es incondicional porque no estamos esperando nada a cambio. Entonces, si las relaciones están basadas en el amor, es como lo hacía Jesús, porque nos mandaba amar a nuestros enemigos, porque qué mérito tiene amar a los que nos aman. Tenemos que amar a aquellos que son contrarios a nosotros. Y aún con esa gente que tal vez piensa totalmente diferente, que tiene otros objetivos, aún con ellos, cuando hay amor, cuando hay servicio, las cosas caminan y nos vamos formando una red de... que a veces es una red que es insustituible para muchos de nosotros, porque es una red de apoyo. Y realmente creo que va muy vinculado a lo que había mencionado antes. Digamos, cuando es amor genuino, la autenticidad que ya uno está desarrollando se vuelve todavía más clara, más transparente. Y yo pienso siempre, una sonrisa, un gesto amable, aún con la gente que no conocemos, que se sepan tu nombre, eso es, aunque a veces no tenemos la habilidad de sabernos los nombres, por eso me encanta cuando les ponen los gafetes con el nombre, porque genial eso, ¿verdad? Así es lo máximo. Pero un detallito, una solo con una sonrisa, creo que podemos empezar a construir amistades, o por lo menos a que la gente sepa que puede en algún momento contar con nosotros porque tenemos una buena actitud. Y ahí hay un factor que Jesús tenía y era tolerante. O sea, yo pienso que no hay un grupo perfecto para mí. Y yo, la pregunta es, ¿yo soy perfecto para ellos? y no necesariamente. Creo que la tolerancia es muy interesante en todo esto, porque la tolerancia es amor. Lo que tú decías, se construye bajo el amor. Y tenemos que ser tolerantes porque siempre vamos a encontrar situaciones adversas. Claro, vamos a encontrar extremos como lo que pasó en la lectura que tuvimos anteriormente, que había gente que se alegraba de que estuvieran masacrando a todos los cristianos. Y puede ser que encontremos eso dentro del grupo, pero tenemos que seguir adelante porque así es la vida. Esta es la vida. Y creo que la tolerancia es un gesto de amor importante que nos hace compartir con muchas personas, aunque, como decía Mariajo, no estemos de acuerdo totalmente en todos los aspectos. Totalmente. Así es. Yo solo quería agregar una cosa. Muchas veces nos enfocamos en agregar valor. Y realmente lo que Jesús hacía es reconocer el valor que él ya había puesto en las personas. Las personas ya valen y valen mucho. Claro. Así que si nosotros nos damos a la tarea de reconocer aquello que ya valen, entonces nosotros podemos comentarlo nada más, sacarlo a luz de lo que nosotros estamos viendo y describirlo. Porque ellos ya valen, porque todos ya tenemos un valor intrínseco en el Señor. Y el Señor lo que quiere es resaltarlo al tener una relación personal con nosotros. Eso es cultura de honra. Y ¿sabes qué me llama la atención de lo que estás diciendo, Ricky? Que aunado a lo que mis amigos expresan, que realmente es valioso el entretejer ese... Valga la redundancia, ¿verdad? Ese tejido natural o red, como le llamaba María José, donde la gente crece, donde la gente puede encontrar un lugar seguro. Es probable que sea competencia en situaciones como las que usted decía. Hay gente que se ríe, gente que se burla, gente que se alegra, como decía Guillermo. Y me llamó mucho la atención el comentario que hacía ayer Maki. Maki decía, hasta antes de llegar a Jesús,
yo tendía a ser una mujer que vivía compitiendo, porque así fui a entrenar. Uh-huh. Y competía por cuántos viajes lograba tener, cuánto lograba adquirir, cuánto lograba acumular. Y realmente a mí me inquieta pensar que en los grupos humanos hay imperfección, ¿verdad? Todos somos imperfectos y como en una ocasión decía María José aquí hace algunos jueves cabalmente, pues todos tenemos... No fue aquí, fue otra conversación, ya me acordé. Fue otra reunión. Ella decía, realmente, pues tenemos carne todavía, ¿verdad? Y es cierto. Pero creo que aquí está la clave. Y es realmente que todos somos llamados a dar un paso adelante. A un paso de mejora, un paso de ir soltando las cosas. Yo hace un rato les pregunté a todos, ¿verdad? Pero uno de mis defectos, de mis grandes defectos, es que yo soy alguien enfocado a las tareas. Y cuando de repente tengo algo por delante, un objetivo muy claro, si yo pudiera, tal vez paso empujando a las personas sin darme cuenta, ¿verdad? Y he tenido que mermar en eso y no es que lo esté logrando, todavía me cuesta. Pero tengo que tener la mentalidad de ser prudente, porque no puede pelear mi deseo de concluir todo bien con mi deseo de construir relaciones. Wow. Te animamos porque sé que a veces no es cómodo estar hablando de relaciones. Llevamos un libro y medio. Sí, qué lindo. Estar hablando de relaciones. Pero qué lindo cómo se ha encajado todo. Cómo tiene un hilo. Y no es el mismo libro. El libro la semana pasada era el libro de la doctora Jenny Allen, ¿verdad? Encuentra tu gente. Y hoy estamos viendo Genio, de Erwin McManus. Pero sí concatena muy bien en el enfoque de, primero, fortalecer nuestra relación más importante, nuestra relación con Dios, para entonces fortalecer nuestra relación con los que están a nuestro alrededor y ahí mostrar el reino de los cielos a quien representamos. Yo quiero invitar a que Guillermo pueda hacer una oración a continuación y quiero pedirle a Guillermo que usted pueda orar para que mientras nosotros estamos hoy con decisiones por delante y la vida por delante, aprendamos ahí a ser intencionales a lo que usted mismo trajo sobre la mesa, a poder ser auténticos a lo que aportó María José y en el caso de Ricky, a poder encontrar la riqueza que Dios ha puesto en otras personas. Gracias, con todo gusto, Padre. Gracias te damos por este tiempo que tú nos das de oración, de reflexión y ponemos en tus manos nuestro temperamento y muriendo a él, queremos ser intencionales. Queremos darle valor al entorno en el cual estamos. Queremos ser auténticos, pero auténticos en ti. Copiar tu modelo de relación, tu tolerancia, tu amor hacia las personas. Danos ese privilegio de poder experimentar que lo más importante en nuestra vida después de ti son nuestras relaciones. Amar a Dios sobre todas las cosas es importantísimo y es lo más importante, pero luego es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues qué rico es poder orar. No sé si ustedes lo sienten o lo perciben, pero qué rico es poder orar como comunidad desde muy temprano en la mañana. Estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes por medio de esa oración. Vamos a un breve corte y seguimos. Esto no se acaba hasta que se termina. Vaya con Dios. Hasta el último se habla. Vaya con Dios. Entonces, el verdadero valor de la vida está en las personas. Si tardas demasiado en comprender que las personas son lo más importante de tu vida, acabarás mirando atrás, al menos con cierto grado de arrepentimiento. Verás los momentos en los que elegiste las cosas materiales por encima de las personas y te preguntarás en qué estabas pensando. Las cosas que conseguiste a expensas de las personas que realmente considerabas amigos no valieron la pena ese intercambio. Wow. Lo más probable es que esas cosas ya no tengan el valor que pensaste que tendrían. Y por supuesto que no te produjeron la felicidad que esperabas. Las experiencias tienen en realidad bastantes matices. Yo tengo un gran aprecio por las experiencias extraordinarias. Sin embargo, he llegado a entender que las mejores experiencias son aquellas que se comparten. Ni siquiera las mejores experiencias nos brindan un sentimiento de realización cuando las experimentamos solos. Después de todo, ¿qué hace que una experiencia sea grandiosa? ¿Qué la hace inolvidable? ¿Qué la convierte en un recuerdo para toda la vida? No son las selfies, ¿verdad? Ustedes no son las fotografías, ¿no? No es la experiencia en sí, son las personas con quienes la compartimos. En noviembre de 2022 acepté el desafío de un amigo de crear un evento Mastermind para parejas.
Los eventos Mastermind son eventos en los cuales se reúnen personas especialistas en algún tema en específico o con un objetivo en común, con el propósito de compartir conocimientos, hacer alianzas y buscar alcanzar metas con el apoyo de los demás asistentes. ¿Para qué? Para crecer en lo personal y en los negocios. Con mucho cariño organicé una experiencia para 10 parejas, reuniéndolas durante 4 días de aprendizaje y conversación. Alegre de haber estado eso. La mayoría de ellas no se conocían, pero yo sabía que tenían muchas experiencias de vidas similares. El denominador común era que conocían y confiaban en mi esposa Kim y en mí, y tenían un gran respeto por nuestro matrimonio. Las sesiones fueron asombrosas e incluso transformadoras. Comenzábamos cada día con 3 o 4 horas de coaching y después tomábamos un descanso para el almuerzo. El resto del día estaba libre, excepto que nos reuníamos todos y compartíamos una cena en la noche. Las sesiones dieron pie a horas de conversaciones espontáneas e interminables, reuniones de almuerzo no planeadas e incluso competencias deportivas intensas que nos unieron. Yo quiero ir a ese evento. Y el autor continúa diciendo, ayuda a las parejas a reflexionar sobre una serie de dinámicas personales e interpersonales, como por ejemplo, cómo procesan y toman decisiones, cuánta energía emocional aportan a su relación, si su mentalidad como cónyuges era ganar-ganar, ganar-perder o perder-ganar, y cómo cada persona en la relación tendía a responder al estrés. Esposos y esposas comenzaron a abrir sus corazones el uno al otro. Las parejas comenzaron a ayudarse mutuamente mientras procesaban los desafíos de sus propias relaciones. Incluso los competidores comerciales se convirtieron en colaboradores y colegas. Dos de las parejas que nunca se habían conocido antes del Mastermind extendieron sus estancias y pasaron unos días más juntos. La experiencia había terminado, pero las relaciones perduraron. Lo que quiero resaltar al compartir esta historia es lo siguiente, dice el autor. Aunque eran posiblemente las personas más ocupadas del mundo, se tomaron el tiempo para crecer personalmente como parejas y como amigos. Hoy mismo, una de las parejas que estuvo en el retiro pasó por nuestra casa inesperadamente para expresar cuán agradecidos estaban por ese tiempo. Si lo que más valoras son las relaciones interpersonales, te tomarás el tiempo de nutrirlas e invertir en ellas. Si pudiera decirle algo a mi yo de 25 años, sería esto. Nunca elijas cosas o experiencias por encima de las relaciones interpersonales. Puede que te tome algún tiempo, pero encuentra a las personas correctas para ti y vive la vida junto a ellas. Estoy muy agradecido de no haber tenido que pasar por el cáncer solo. También estoy agradecido de que mis éxitos profesionales fueran compartidos con equipos que amaba mucho, personas que tuvieron un papel en la creación de ese éxito. Incluso cuando gano jugando al básquet, dice, es más gratificante cuando mis amigos están ahí para presenciar ese momento mágico. La vida es más rica y abundante cuando te rodeas de personas buenas. Tú eres más rico cuando te rodeas de personas buenas. Aún así, incluso rodeado de personas buenas, las cosas no siempre serán fáciles. Muchas personas entrarán y saldrán de tu vida porque en realidad no son las personas correctas para ti. No es que no tengan valor o importancia en tu viaje. Mucha atención a esto. No es que no tengan valor o importancia en tu viaje. Simplemente no son las personas que viajarán contigo hasta el final. Tú podrías ser parte de la vida de algunas personas en una etapa concreta y ellas también podrían estar en tu vida solo por una temporada. En el camino tendrás que tomar decisiones difíciles. Si eliges una vida de progreso continuo, perderás más personas de las que se quedarán. Descubrirás que algunas personas te aman por lo que eres, pero no por aquello en lo que te estás convirtiendo. Es por esto que tienes que establecer este principio en tu vida. La vida se trata de relaciones interpersonales. Incluso cuando tengas todas las posesiones que deseas y hayas experimentado todas las grandes aventuras, las relaciones rotas robarán la alegría de todo eso. Los mayores errores que cometerás no te costarán dinero, te costarán personas. Wow. Y termina el segmento que compartimos hoy de Erwin McManus. Y yo quisiera invitarte a que metemos un momento de nuevo en lo que leímos en el primer segmento. Imagínate de nuevo aquella iglesia orando por Pedro, recién pasado el luto de haber perdido a uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y Pedro, con el destino
similar que lo esperaba prácticamente a la vuelta de la esquina, un destino de muerte. Esta gente estaba orando. Habían cosas y experiencias que ellos habían vivido en los últimos años, ¿verdad? Estamos hablando de Hechos 12. No sabemos cronológicamente cuánto tiempo había pasado desde que habían caminado con Jesús. Pero un hecho es real, y es que más allá de las experiencias y todas las, me atrevo a decir, experiencias intensas que habían tenido, había algo más profundo, y eran esas relaciones que habían sido construidas compartiendo, orando. No era la primera vez, estoy seguro, que oraban unos por otros. Tampoco creo que haya sido la primera vez que haya orado por Pedro, porque Pedro era objeto de oración. Continuamente, Pedrito era objeto de oración de muchos, por lo que sabemos. Y ahora, mira lo que ocurre. O sea, tenemos una parte, una rama de esa iglesia incipiente, emergente, ¿verdad? Orando por Pedro, pidiendo que Dios intervenga. Es probable que además de ser intencionales, como hablábamos en el segmento anterior, si te lo perdiste, te invitamos a que retrocedas, ¿verdad? Ahí en YouTube, en Facebook, y puedas ver el segmento anterior. Pero mis amigos hicieron muy buenos aportes. Además de ser intencionales, como decía Guillermo, además de ser auténticos, como decía María José, y además de encontrar la riqueza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, como decía Ricky, el otro aporte para fortalecer esas relaciones puede ser el estar orando por la gente. No por fuerza, el solo agregar valor, como sí. decía María José, sino también el estar orando. ¿Por qué menciono esto si lo que decía McManus no tiene que ver, nada que ver con oración, ¿verdad? Es porque muchas veces, creo yo, la riqueza de las relaciones no está solamente en platicar con alguien. Podría ser en orar, en participar en la parte espiritual de lo que está ocurriendo con alguien más, como nos contaba Zulma, que oró por alguien que si ella no sabía y había sido interna en el hospital. Te lo ponemos sobre el tapete, sobre la mesa, ¿verdad? Porque podría ser una herramienta que tal vez hoy está necesitando a alguien cerca de ti, ¿verdad? Y tal vez es tu tiempo de dar el paso adelante y empezar a tomar ese papel a nivel espiritual. Y no solo construir las relaciones con base a los grupos afines, a una necesidad de oración, Benis, sino que las relaciones nos permiten compartir nuestros proyectos, compartir nuestras cargas, buscar otras opiniones. Y el autor bien nos decía, incluso rodeado de personas buenas, las cosas no van a ser fáciles. Imagínate que no estés rodeado de gente buena, que no tengas esa red de apoyo. Volvemos a lo que hablamos en el segmento anterior. ¿Cómo se pueden poner más difíciles las cosas todavía si nosotros no tenemos con quién contar, con quién compartir? Sí, es cierto. Está nuestra familia, la gente más cercana a nosotros que comparte nuestra misma sangre, pero necesitamos extender las relaciones más allá de nuestra familia. No mantenernos solo en el mismo círculo, sino que ampliarnos. Mira lo que pasó en este evento, y de verdad yo quisiera ir. Dije, yo quiero ir, ahí le voy a escribir a McManus que quiero participar junto con Alejandro. Se crearon otras amistades, se volvieron socios de negocios. Tú no sabes lo que el Señor tiene preparado, pero a veces levantamos muchas murallas y no queremos que nadie más entre a nuestro círculo de amistad. Nos ponemos un poco a la defensiva, quizás cuando Dios nos está mandando a que nos ampliemos. Creo que enfocarnos en lo importante es ampliar esa cantidad de gente que nos rodea. Y yo veía algo aquí, es no solamente, no precisamente tenemos que estar todo el tiempo como chicles, decimos nosotros, todo el tiempo juntos, y no. Pero sí necesitamos que los demás sepan que ahí estamos. Excelente. Necesitamos que la gente sepa que ahí estamos para cuando haya una necesidad en particular, para cuando alguien requiera un apoyo en específico, porque no todas nuestras amistades nos van a ayudar de la misma manera, ni nosotros vamos a ayudar a todos de la misma manera, pero que los demás sepan que ahí estamos para cuando nos necesiten. Y que no digas, porque no sé si alguna vez has dicho, cuenten conmigo, yo ahí estoy a la orden, y cuando te necesitan que estés a la orden, te desapareces. Muy buen aporte, porque eso demitifica también que todos tenemos que estar apuñuzcados. Sí. No, pero ese es un punto muy interesante, porque a veces eso puede causar disensión, porque a veces tenemos que relacionarnos, pero con límites también. Y es importante establecer que los límites también es un gesto de amor, no es una separación, sino que el límite es un gesto de amor. Y una de las cosas que a mí me venía como un pensamiento fugaz es que a veces nos podemos ir con la finta
de la primera impresión con las personas. Y no necesariamente. Es cierto que cuando uno a veces llega a un lugar, la primera impresión cuenta. Y esa es trascendental. Pero en las relaciones uno no tiene ni la menor idea qué está pasando en esa persona, en esa primera relación que uno tiene. Y puede ser que no haya sido agradable necesariamente. Pero puede que en la segunda ya estés diferente. Prueba. No te vayas con esa primera impresión. Porque te vas a perder probablemente de una muy buena relación posteriormente. A mí me ha pasado. Sí. A mí me ha pasado. Y esa es la tolerancia que yo pienso que debemos de tener. De no ser tan estrictos, tan exigentes, sino que al contrario, una vez uno se levanta con el pie izquierdo, mucha. Sí. Solo no querés ver gente. Y solo enojado, está contento ese día probablemente. Y dice, no quiero hablar con nadie. ¿Ah? Pero de repente aparece alguien y quiere hablar contigo y no estás de la mejor manera y esa es la primera impresión que tú le das a la persona. Y a lo mejor tienes mucho que darle a esa persona, pero hoy no era el día. Arriesguémonos a fracasar en alguna primera relación e intentémoslo, intentémoslo, porque Jesús no ha dejado de intentarlo contigo. Sí. No. Jesús. A pesar de nuestra variabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes? Yo creo que es eso, en las relaciones verdaderas se construyen las circunstancias verdaderas. Y lo real es eso, que a veces sí tenemos la facilidad, a veces tenemos circunstancias que nos aquejan y una persona que se ha estado acercando a nosotros y nos conoce y nos ama, ¿verdad? Que ese gran factor es importante y nos ama, nos aprecia y nos valora así. Vemos que estaban orando por Pedro, vemos que todos estaban ahí intercediendo por lo que le estaba aconteciendo, pero seguro en medio de eso también Pedro tenía sus características, ¿verdad? Ustedes y aún así se amaban, aún así se cuidaban, aún así estaban pendientes de mira, que aquel sepa que estoy bien, que aquellos sepan que estoy muy bien. Es un ir y venir, pero tiene que ser muy intencional y hay que saberlo leer. No se trata de ser chicle, como decía Majo, con todos, pero tampoco de estar en lo superficial y creer que somos amigos de todos. Yo les voy a decir una cosa, un riesgo que alguien que se tienda a las personas puede tener y constantemente debo estar cuidándolo es no estar en lo superficial. Porque puedo estar bien con todos y realmente nadie saber cómo estoy. Y por eso entonces mi intencionalidad debe ser algunas personas debo ser yo auténtico y decirles, ya, estoy así, claro. Me siento así, aguántenme ahorita, ¿verdad? Y pues están escuchen, dispuestos. Reciban, sí, ayuden. Sí, exacto. Y yo quiero cerrar de esta manera. Quiero invitar a toda la comunidad virtual a que hagamos una oración. Hoy el título, el tema mejor dicho, es enfócate en lo importante. Y bien hemos hablado y lo destacaba McManus, la importancia de las relaciones en nuestras vidas para crecer, para fortalecer nuestros vínculos para, horizontales en ese entretejido social en el que Dios nos ha puesto ahora a nivel laboral, a nivel de estudio, lo que sea. Pero queremos ir un poco más allá y así como nos enfocamos en las relaciones a ese nivel, también enfocarnos en nuestro llamado como iglesia. Y quiero invitarte a que podamos orar todos por las necesidades que algunos han estado mencionando a través de los mensajes. Necesidades de gente enferma en hospitales, necesidades de matrimonios que han estado pasando por momentos críticos, necesidades de recuperación después de intervenciones quirúrgicas que sabemos algunas familias también están pasando y cualquier otro tipo de necesidad. Pero queremos dejarte en el corazón por sobre todo que tome la iniciativa hoy y empieces a tomar decisiones en relaciones interpersonales y a que matices tus relaciones. Habrá gente que se va a ir, una temporada va a estar en tu vida y no tienes por qué sufrir, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Si hay que pedir perdón y restaurar relaciones, hay que hacerlo. Claro. Eso es parte de esas decisiones que queremos tomar. ¿Y qué tal si nos metemos en oración entonces en estos últimos minutos que quedan del programa? Ahí donde estás, si estás en el carro, en tu casa, en el trabajo, ora con nosotros. Dios bendito, venimos ante ti a rendirte toda petición y toda necesidad. Hay gente alrededor de nosotros con temas dolorosos y muy, muy cargosos, Señor. Gente en hospital con situaciones de salud críticas. Hay personas que posiblemente nos están escuchando en centros de detención donde tal vez no han avanzado sus casos, Señor. Amamos y te pedimos por una intervención poderosa, sobrenatural, más allá de toda lógica humana. Traenos sanidad,
trayendo libertad y trayendo restauración de adentro, transformación de adentro del corazón humano hacia afuera y todas las circunstancias. Así como la iglesia oraba por Pedro, oramos en este día por todos aquellos que están padeciendo cualquier tipo de complicación económica, de salud, relacional, matrimonios, solteros que están desesperados, gente sin trabajo. Clamamos por la comunidad en general y te pedimos tu intervención, Señor. Y además, te pedimos humildemente, ayúdanos a tomar decisiones. Necesitamos restaurar relaciones, necesitamos a partir de ahora ser intencionales, ser auténticos, encontrar la riqueza que has puesto en otros, hacerlo. Y si necesitamos dejar de ser tan enfocados en tareas como hablábamos, también que lo podamos hacer. Danos la fuerza, la valentía y la determinación para cambiar nuestras relaciones y así enfocarnos en lo importante. Esto lo oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. 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 Queremos hacer un breve ronda de despedida de un tweet, por favor. Ya nos vamos, Ana. Esto estaba alegre. No, mire, sea intencional, pero por sobre todas las cosas, ponga de modelo de relaciones cómo Jesús se relacionaba con sus amigos. Enfócate en lo importante y disfruta de los beneficios de las amistades cercanas. Así es, amigos, pruebe con una persona, puede llevarse una gran sorpresa en Dios. Excelente, pues no va más. Continúe mañana creciendo en este riquísimo programa. Por hoy, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Vaya con Dios.